Hola. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal acá nuevamente? Espero que la transmisión salga bien. Espero que se escuche bien. ¿Están viendo ustedes ahorita el documento oficial que se va a presentar a nombre de todos los técnicos asistenciales agrupados a la ley 28.561, reconocidos? Se va a presentar. Es importante para nosotros mantener siempre nuestros ideales por alto. Importante para nosotros continuar la tarea iniciada por la primera CONTAP en la defensa de los derechos del técnico que nos entregó una ley para poder nosotros agruparnos y defender, como quien diría, nosotros mismos nuestros propios derechos. Un camino que nos ha tocado nada fácil. Hemos tenido que volver a iniciar nuevamente desde el llano, desde cero. Fueron destruidos todos los sindicatos, desaparecido el movimiento y gracias a Dios nuevamente nacimos. Hoy con más de 20 sindicatos, 3 federaciones, en camino otras más a nivel nacional para defender nuestros verdaderos derechos del técnico, ya no en enfermería, sino del técnico asistencial de acuerdo a nuestra ley 28.561, logrado por Juan Manrique Salas, la CONTAP, SUTE de Salud, el año 2005, un 23 de junio del año 2005. Seguimos todavía llamando a más colegas, a más compañeros, a unirse a esta lucha. Aún seguimos llamando a más compañeros puedan formar sus sindicatos, que más compañeros puedan avanzar y apoyarnos en esta lucha de nuestros derechos desde el título 55%, nombramientos, niveles, funciones, colegiatura y todos aquellos derechos que nos corresponden, que nos asisten. Ustedes pueden ver ahí la documentación. En ella está, no, está plasmada toda nuestra lucha. En ella está plasmada todo lo que el técnico no tiene. Y no es porque digamos que es la primera vez que nosotros estamos presentando, no, no con asesoría legal, no, nuestro pliego petitorio, sino porque ya nosotros venimos haciendo este trabajo durante muchos años. Años que el gobierno no quiere, se niega, se resiste, da la espalda, oídos sordos a lo que nosotros venimos señalando, que es el reconocimiento de nuestros derechos. No ha sido fácil establecer sindicatos y federaciones regionales,
Gracias a Dios, hoy ellas son parte del movimiento. Hoy ellas nos acompañan en lo que es este negociación colectiva de todos nuestros derechos. Esperamos y confiamos que más sindicatos, que más colegas sigan formando más sindicatos en más departamentos de zonas blancas y puedan avanzar, y los que tienen en su departamento un sindicato puedan avanzar y tener lo que sería federaciones regionales. He acá las condiciones laborales, nombramiento, reconocimiento de título, nivel numerativo, bonificación de la emergencia sanitaria, las plazas vacantes sean abiertas, la bonificación oportuna del tiempo de servicio, entrega de uniformes, entrega de alimentos. Estamos haciendo todo lo concerniente a nuestros derechos, pero este video, esta entrega, no se trata de eso. Se trata de que en este tiempo, en este momento, están reconociendo los títulos, los años de servicio, la experiencia en el cargo, la permanencia en el cargo, y están dando niveles. Hay apertura de niveles. Y de acuerdo a la resolución ministerial 008-2022/MINSA del 13 de enero, donde estaban, ¿no?, la conformación del cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, formaban las comisiones. Luego la resolución ministerial 034-2021-SA, decreto supremo que es el reglamento del cambio, y el reglamento publicado en ese mismo documento sobre la valorización. Es importante señalar de que esta documentación está firmada por el presidente de la República del Perú, José Pedro Castillo Terrones, y por el ministro de Salud, Hernando Ceballos Flores. Pero lo que debemos nosotros señalar es una vez más que el técnico no está siendo considerado. Una vez más, el técnico egresado de institutos, el técnico asistencial o los técnicos que pertenecemos a la 28.561 hemos sido discriminados. Y esto se viene repitiendo por los funcionarios que conocen la realidad y conocen nuestros reclamos. Nosotros tenemos una cantidad de documentación, ¿no?, que manejamos. No se puede señalar de que, digamos, el MINSA no conoce, no, Ciro Ginara Echegaray Peña responde un oficio, ¿no?, con la transferencia, ¿no?, al abogado, ¿no? Y así, 25, 30 años, guardias y diferentes documentos donde nosotros hemos venido enviando y el MINSA ha ido, ¿no?, respondiendo, ¿no?, sobre esa realidad en los diferentes gobiernos de turno, en los diferentes ministros, ¿no?, en las diferentes etapas y en los diferentes años. Entonces, venimos señalando ya muchos años atrás el cumplimiento de las normativas legales. No tanto así que ya digamos que hay una documentación. No es que no existe una documentación, y aparte de eso hemos tenido diferentes protestas, hemos ingresado al ministerio para que se nos tome en cuenta, se nos considere. Pero hay una resistencia de parte del Estado que no es nueva. Que no es nueva, ¿no? Recordemos de que ya nosotros veníamos trabajando, ahí está, ley que regula el trabajo del técnico asistencial, que fue, ¿no?, el 23, ahí está la fecha, ustedes pueden ver,
El 23 es la fecha que, digamos, es aprobada la ley. 27 es remitida y el 29 es publicada en el Diario Oficial del Perú. El 23 es el día que estábamos en las calles y logramos. Pero ¿por qué señalamos lo que el Congreso, ¿no es cierto?, en su proyecto de ley, no, digamos, tiene al técnico? Porque hay algo que acá no quiero dejar pasar, ¿no es cierto? A ver, veamos. Acá ustedes pueden ver fecha 22 de abril del año 2003. Congresista Marcial Ayapoma se presenta la ley. Y ustedes también pueden ver, ojo, ojo esto, dice que la ley 25.333 establece que están comprendidas dentro del alcance del inciso A de artículo 9.36, base de carga de remuneración del sector, los profesionales titulados en los institutos, ojo, en los institutos tecnológicos superiores. Entonces, el gobierno, la parte administrativa del gobierno, la parte ejecutiva, administrativa, funcionaria del gobierno, conoce nuestra documentación. Sabe que nosotros venimos trabajando una normativa donde se reconozca al profesional egresado de los institutos. Y ojo con lo que estoy señalando, que quede claro, el gobierno, el Estado, el Ejecutivo, Economía y Finanzas, Servir, el Ministerio de Salud, conocen, saben de la existencia de la CONTAP, de la existencia de su señalamiento, de que deben de reconocer la ley 25.333, establecida en la 276, reconocida por Servir y reconocida meritocráticamente para nosotros pertenecer al grupo en la reforma de salud del decreto legislativo 1153 de Servir en carreras especiales. Señalo esto para señalar algo más. Ustedes están viendo, retornamos a la fecha del proyecto ley y ustedes van a ver, fíjense la fecha. Esto es muy importante que ustedes lo consideren si son técnicos, la importancia de tu ley, pero también algo que debes saber es lo que hoy está sucediendo, la convocatoria, ¿no es cierto?, al reconocimiento, al ascenso, a la correcta ubicación de tus niveles, de tu experiencia, de tus títulos, ¿no? Alguien me insistía, ¿no? Si es que somos nosotros profesionales, que no lo somos, porque somos auxiliares, porque no hemos ido a la universidad. Pero vamos por partes, vamos a responder por partes. Debemos comprender de que hay una estructura, hay niveles, hay un escalafón que reconoce ciertos niveles, pero yo quiero señalar que había una lucha el año 2002 al 2005 de la CONTAP. Se obtenía la ley del técnico sabiendo, ojo, de que nosotros veníamos señalando, y vamos a irnos al final para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no es cierto?, ¿no?, que nosotros pedíamos este reconocimiento. Y lo pedíamos porque era necesario, ¿no?, que fuese reconocido, ¿no? Ahí está la CONTAP, SUTE de Salud. La CONTAP, bueno, FENATAES traicionó y se retiró.
Eso ya se ha dicho más de una vez, se pedía el día del técnico, ¿no? Entonces, si nosotros estábamos ya pidiendo en esa fecha, estábamos encabezando, ¿no?, con una ley que estaba siendo aprobada en el Congreso, aunque esta ley se recorta, aunque esta ley tiene recortes y digamos no se aprueba toda, pero el gobierno no podía negar la existencia de una ley. Entonces, esa ley se logró que se aplique, ojo a lo que estoy señalando, se aplique en salud. En salud son tres niveles que tiene el técnico: T1, técnico 2 y técnico profesional, o como ellos lo dicen, profesional 4 o P4. Eso es salud, lo sabe. Ojo a lo que estoy señalando. Eso es salud, lo sabe. Entonces, nosotros, viendo que salud, viendo la reforma que como ejemplo lo tomamos, vamos a ir comprendiendo de que la ley 25.333 es reconocida en salud. Y en salud, los técnicos con título van a reconvertir sus cargos o van a ascender al nivel que les corresponde. Y el nivel que le corresponde a un técnico egresado de un instituto tecnológico superior, de acuerdo a la ley 25.333, es el nivel SPE. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Salud se está negando reconocer los títulos? Ojo con lo que estoy señalando en el MINSA o en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? ¿Por qué en otro sector sí se reconoce y por qué en el MINSA no? Y ahora que ya más o menos tenemos el concepto de que en el salud se reconoce el nivel profesional o P4 del técnico de ese instituto y en el MINSA no se reconoce, queremos hacer un poco de historia y retornar cuando se inició este problema. En el Ministerio de Salud, fíjense ustedes, ¿eh? Fíjense ustedes el año, y por eso que para mí es importante que ustedes vean el año. Resolución ministerial 209-2006. ¿Cuándo fue la ley del técnico? 23 de junio del año 2005. ¿Cuándo fue publicado en el peruano? 29 de junio del año 2005. 2006. Pero antes de señalar del 2006, quiero señalar un dato más. Es cierto que en salud se logra, ojo, se logra consulta, sindicato de técnicos y auxiliares de salud, CONTAP, el reconocimiento de los técnicos al nivel P4, técnico profesional, ya el MINSA, ojo al dato, ya el MINSA, cuando salió la ley 25.333 el año 91, para el año 92, se aplicó por primera vez la ley 25.333 a todos los técnicos con estudios de institutos tecnológicos superiores. Y fueron reconocidos sus títulos por única vez al nivel SPE, nivel que hoy tienen todavía algunos técnicos que tienen esos años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se reconocen los niveles en la actualidad o en los concursos o en las convocatorias del técnico? ¿Y por qué si se reconoció una vez en el MINSA o se está reconociendo en el salud
¿O es una ley vigente dentro de la meritocracia que lo reconoce servir y que dice que el MINSA debe aperturar esas plazas, convocarlas a concurso, debe generarlas, si queremos llamar crearlas, crearlas? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Suponemos que es para que los técnicos no puedan organizarse, no puedan tener un gremio, no puedan tener un sindicato, no puedan tener su propia organización y pertenezcan a organizaciones que no corresponden. Y así el técnico siga sin niveles, siga sin reconocer títulos y siga ganando igual que limpieza y las guardias sean iguales. No les importe nada, a pesar de que el técnico es titulado, está en la meritocracia, tiene un título, Servir le reconoce, tenemos una ley que nos agrupa, la 28.561, y no se nos reconoce los derechos. Pero ¿qué pasó el año 2009? ¿Qué sucedió? El año 2009 fue la nueva convocatoria que se daba en el MINSA para el reconocimiento. Hasta ese momento, en el anterior, en el último, llamémoslo así, del año 93, eran reconocidos los títulos. Y acá empieza la crisis del técnico egresado de un instituto. Acá, a pesar de que el técnico ya había obtenido su ley, a pesar de que el técnico ya tenía técnicos en el nivel SPE, en el MINSA, a pesar de que en Esalud había un reconocimiento al técnico egresado de institutos P4 con tres niveles, en el MINSA viene la famosa leguleyada con la resolución ministerial 2-2. 2209-2006-MINSA. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos que señalar que sale la resolución y ella, digamos que va a considerar, ojo, ojo lo que vemos, por favor, con mucha atención, hay que tomar la atención necesaria para ir viendo. Primero de marzo 2006, el técnico ya tenía ley. Ya no era técnico de enfermería, ya era técnico asistencial. Estamos, ¿ya? Fíjense, considerando la resolución, que la Comisión Central de cambio grupo de línea de carrera, sigue lo que hoy está pasando en la actualidad. Firmado por el presidente Castillo y firmado por el Ministro de Salud Ceballos. Lo que está pasando, ¿ok? Dice, ¿no? Y sigue. Ta, 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 tan, grupo convencional, línea de carrera, ¿no? Y dice, se resuelve. Miren ustedes, adicional al numeral 5.2 del reglamento el siguiente texto: de contar con título profesional a nombre de la nación otorgado por el Instituto Tecnológico Superior deberán haber sido obtenidos entre el 8 de febrero de 1998 y el 13 de diciembre de 1998. Bueno, no sé si me entienden y los que me entendieron, pero lo voy a replicar. Lo que la normativa está diciendo, si tú tienes un estudio entre el 8 de febrero del 98 y el 13 de diciembre del 98, puedes ingresar con tu título para que sea reconocido como profesional. Esto se llama leguleyada. ¿Pero por qué se llama leguleyada? Porque es un engaño de poner al técnico, pero no darle ningún lugar de ubicación, no ubicarlo. No entiendo, sí. Porque díganme, ¿quién estudia meses para ser profesional? Nadie. Y por último, ¿era correcto que se convoque en esas fechas? No, pues. ¿Qué tiene que ver el año 98 con el 2006? Absolutamente nada.
Porque nadie en un año o en menos de un año es titulado. Nadie. Es ilógico. ¿Y en qué año estás? Estás en el 2006. ¿Qué tiene que ver el año 98 con el 2006? No tiene nada que ver. Esta leguleyada le hizo el ministro de Salud. Acá tenía que decir, los técnicos que tengan título hasta el año 2006 ascenderán a nivel SPE. Eso es lo que tenía que decir. Nada tenía que ver un documento del año 98. Nada tenía que ver títulos menos de un año. Nada tenía que ver, absolutamente nada que ver a un técnico que haya estudiado en unas fechas que no tienen ningún sentido. Porque el año era 2006, este es 98. ¿Qué tiene que ver una resolución del año 2006? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver una resolución del año 2006 con el año 98? Ya, y miren, vamos viendo, vamos viendo, vamos bajando. Y ustedes acá están. Título, grado universitario, profesión científica. ¿Quién lo firma? Pilar Massetti y la secretaria general del MinSA, doctor Ana María Algarera Salamanca. Bueno, creo que ya ni están. Entonces, el técnico profesional de un instituto con 35 puntos. ¿Pero qué técnico? ¿Cuál? ¿Algún técnico en un año podía tener un título? Ninguno. Imposible. ¿Y qué tenía que decir la norma? Que los técnicos titulados hasta esta convocatoria del año 2006, ojo, 2006, deberían presentar sus títulos, ¿no es cierto?, para tener los 35 puntos y accedan al nivel correspondiente. Bueno, la historia es fácil decirla, ni uno solo cumplió el requisito. ¿Ustedes creen que alguien reclamó, que alguien dijo algo, que alguien le importó? ¿Ustedes creen que no existió una comisión organizadora o representante? Hubieron. ¿Les importó? No. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hoy ya se entiende, ¿no? Porque nos quieren dominar, porque nos quieren manejar, porque nos quieren de peones, porque quieren de nosotros, tenernos a nosotros como su producto básico, como su materia prima para todos. Y que nosotros sigamos siendo ayudantes y auxiliares sin reconocimiento de títulos, sin funciones y sin niveles. Ojo, con lo que señalo. Entonces, ¿quién es responsable? El MinSA, el MinSA, el MinSA. No, esa es una parte. El responsable también es el técnico de estar desunido, desorganizado, desubicado. Y bueno, lamentablemente, despreocupado de sus verdaderos derechos. Y lo que nosotros hemos hecho con la CONTAP es darle no solamente una organización, sino darle el proceso histórico, como lo estamos haciendo ahorita, la confrontación. No solamente al Estado, la confrontación a otros gremios que no han hecho nada, y la confrontación al mismo técnico que no le importa. Entonces, la unidad o el llamado de unidad a formar sindicatos es esta. Que quede claro. ¿El MinSA es responsable? Por supuesto que sí. ¿Es una leguleyada? Es una leguleyada. Pero nosotros debemos seguir organizándonos para poder reclamar nuestros verdaderos derechos. Y la pregunta, decíamos, era, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora en esta convocatoria no estamos considerados? Ahí está. Entonces, a nivel nacional, lo firma el presidente José Pedro Castillo Terno y Hernán Ceballos Flores, ministro de Salud. En esta normativa, el Decreto Supremo, el Reglamento 034-2021, lo señala. Y está.
La finalidad, la disposición, los grupos ocupacionales, línea de carrera, cambio de línea de carrera, personal administrativo, no niveles, o sea, todos los que digamos se puede hacer. Pero no estamos nosotros. No, compañero, colega, estás equivocado. Ahí estamos. ¿Dónde? Mira, a ver, ¿qué dice? Modalidad de cambio de grupo ocupacional. De asistencial a asistencial. ¿Qué dice? De auxiliar a técnico a profesional de salud. A profesional, ¿eh? Que quede claro. Y de auxiliar a técnico. Cambio de grupo ocupacional. El cambio de grupo ocupacional es de un grupo a otro, es decir, que sale de un grupo a ingresar a nuestro grupo. De línea de carrera, de profesional, ¿no es cierto? De línea de carrera. Los requisitos. Tener nombramiento, título, nombre de la nación, otorgado a un instituto. Dice, ¿ah? O administrativo a técnico asistencial. Fíjense, ¿ah? De administrativo a técnico asistencial con la condición de tener un título. Que serían los únicos que, digamos, no podrían no estar correctamente en la normativa ubicados, que podrían acceder, que podrían tener un nivel. Y eso es algo que también debo dar, ¿no? La claridad para que se entienda. Pero vamos por partes. Fíjense ustedes, ¿qué nivel? Yo me tengo que reír porque la verdad ya no debo renegar, no puedo seguir renegando, no me puedo seguir fastidiando. No, esto incomoda, verdaderamente, incomoda bastante, pero fíjense ustedes cuál sería el nivel inicial. Por ejemplo, ¿no? Hay un compañero, trabajador, que estudia un instituto, quiere pasar a ser a nuestro grupo técnico, ¿cierto? ¿Qué nivel le darían? STF. Dios santo. STF. Mire, va a tener que atender, no sé si tres o cuatro vidas para poder ascender al nivel que le. Y así como vamos, discriminado, nunca vamos a salir de ese nivel. ¿Por qué señalo esto? Miren, es importante ir conociendo la normativa legal, es importante ir viendo. ¿No? ¿Qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué es lo que viene pasando? ¿No? En lo que concierne. Vamos a este es el Decreto Supremo 022. ¿Qué cosa es el Decreto Supremo 022 del año 2019? Son los actuales sueldos que todo trabajador está percibiendo en sus boletas. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene mucho que ver. Pero ¿por qué tiene mucho que ver? Porque acá tú puedes ver el nivel que tienes y a la vez ver qué niveles existen en el MINSA. Y puedes hacer una comparación rápidamente, cómo te tratan, cómo estás ubicado, qué nivel te corresponde, qué nivel te debe corresponder. Y me imagino que ahora en marzo, que viene un aumento ínfimo de 100 soles, ¿no? Para los técnicos, no nos vamos a dar cuenta porque seguro que va a tener que salir una normativa que señale lo mismo. Pero que señale qué. Ojo, ojo por favor, porque a mí me gusta cada día que exista más técnicos que aprendan. Miren, ve, ustedes están viendo químico farmacéutico, obstetra, enfermero, tecnólogo médico, a la mano izquierda, cirujano, cirujano dentista y químicos. Luego viene fisioterapia, ¿no? Y al último venimos nosotros. Pero no por eso, sino quiero que vean esto, miren, ¿ah? Para que se den cuenta. Vean los niveles. Por ejemplo, químico farmacéutico, ¿cuántos niveles tiene? Ahí está. Cuenten. 8, 7, 6, 5 y 4. 5 niveles.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 niveles. 6 niveles. Miren, y fíjense, otro dato más que quiero que ustedes vean es los montos económicos. Son los mismos, pero vean los niveles. Mientras uno es 8, 7, 6, 5 y 4, en otro es 5, 4, 3, 2, 1. Pero fíjense los montos, son los mismos. Y seguimos bajando y ustedes van a ver que lo mismo se aplica al enfermero. Ojo al dato. Miren, ve, 14, 13, 12, 11, 10. Ya, pero miren, miren. Entonces un día, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque tú tienes el nivel y debes ascender al nivel que te corresponde y ubicarte en el nivel que te corresponde. Por eso que hay ascenso constante en los profesionales. Y los profesionales se van presentando, se van jubilando, se van retirando, ¿cierto? Y van quedando los niveles. Y si no se aperturan esos niveles, ¿no es cierto? ¿No? No subirían, entonces se tienen que aperturar, se aperturan para ir ascendiendo. Y van quedando otros niveles que no se deben perder, porque si no se aperturan a un concurso, se pierden, cada 2 años se anulan. Entonces, a nivel nacional, una vez que ascienden y los que quedan abajo, se deben aperturar esos niveles para que el personal contratado pueda ocupar eso, ¿no? En un concurso público, ocupar esas plazas que van quedando. ¿Por qué? Porque ascienden primero las más altas y las más bajas van quedando. Pero miren ustedes la diferencia. Seguimos. Está bien. Y fíjense, ¿no? El nivel del tecnólogo médico. 5, 4, 3, 2, 1. Y miren ustedes los montos. Son iguales. No hay diferencia. Y si seguimos bajando, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, los niveles al lado derecho del ingeniero sanitario, del médico veterinario, del biólogo, del psicólogo, del nutricionista y la asistenta social, sigue siendo igual. Igual me refiero a 3.875 en el quinto nivel, a 3.619 en el cuarto nivel, a 3.409 en el tercer nivel, a 3.217 en el segundo nivel y a 2.931, y un serumista va a ganar igual que ellos, en el primer nivel. Estamos. Lo mismo va a suceder con los químicos, pero, y lo mismo va a suceder con los cirujanos dentistas, pero fíjense cómo van cambiando 8, 7 los niveles. Fíjense, ¿ah? 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ah? Van cambiando, pero fíjense cómo están los niveles en los médicos. Nivel 5, 6.500, nivel 4, 6.200, nivel 3, 5.800, nivel 2. Entonces, ellos tienen 1, 2, 3, 4. 5 niveles. Ahora, la pregunta es cuántos niveles tiene el técnico. Por eso les explicaba de los montos y los niveles, que es una valorización principal llamado BPRI, ojo con eso, BPRI, ¿no? Del profesional médico, que es similar al profesional, ¿no? Que son similares en los profesionales no médicos. Y ahora viene el técnico. Ahí está. Así es que, por ejemplo, no, si usted es técnico, debe conocer, debe de saber cómo es su nivel que usted tiene. ¿Usted está viendo ahí? Servidor profesional A. Servidor profesional B. Servidor profesional C, servidor profesional E, que sería el nivel del técnico egresado de un instituto, y el servidor profesional F. Y luego de eso va a venir servidor técnico A, servidor técnico B, servidor técnico C, servidor técnico D, servidor técnico E y servidor técnico F. Ahora, históricamente, los técnicos
que en los años anteriores nos ubicaban en un nivel, ¿no? Y que teníamos algún curso, ojo, no títulos, hablo de cursos. Sí, un curso, bueno, no sé, en cirugía, primeros auxilios, bueno, un curso, tenías, o sea, tenías tus cartones, ¿no es cierto? Tú ingresabas, primeros auxilios, tenías tus cartones, decían, a ver, técnico, venga usted para acá, muéstreme su capacitación. Entonces, bueno, no va a gastar, no son mis estudios, muy bien, ajá, tienes estudios, muy bien, allá tienes varios estudios, qué bien, muy bien, ubícalo. ¿Cuál sería el nivel correspondiente de este técnico? ¿No es cierto? El nivel SPC. Perdón, STC, me estoy equivocando. Acá abajo, servidor técnico C. Entonces, un técnico capacitado, con experiencia en el cargo, con permanencia en el cargo, y con certificado de estudio, o sea, capacitado, sería servidor técnico C. La pregunta es, ¿qué pasó con el MINSA que exige más y da menos? ¿Cómo que exige más y da? Claro, exige que tengas título y te manda a STF. ¿Me dejo entender? ¿Se me entiende? Espero que sí. Estoy tratando de ser lo más sucinto y didáctico posible. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en vez de que el técnico pueda ser reconocido en el nivel que le corresponde, por qué no lo es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente quieren al técnico de peón, de auxiliar. Quieren al técnico de servil. Yo le exijo más. Reconozco que tiene título. Creo los institutos para exigirle a la nueva carrera de nutrición que tengan títulos. Exijo a todos los técnicos que tengan títulos. Los ubico correctamente en la 1153, pero no les reconozco el título. Y no solo no les reconozco, les bajo de nivel para que nunca puedan llegar, al menos en vida, nunca puedan llegar al nivel que les corresponde. Porque tú imagínate, ¿cómo podrías llegar de ser un técnico F, podrías llegar a ascender en el tiempo de vida laboral, de vida útil del ser humano a un nivel superior? No. Entonces, están condenando al técnico a ser auxiliar. Están condenando al técnico a estar discriminado. Están condenando al técnico a que sea peón. Están condenando al técnico a que vivan de él. Están condenando al técnico, por un lado se le exige y por otro lado, hipócritamente, no se le reconoce, no hay una buena voluntad. Yo le exijo, en tal caso no le hubiese exigido nada. ¿Para qué le exigí entonces? ¿Para qué le obligué? ¿Para qué creé institutos? ¿Para qué di normas legales que el MINSA no lo está cumpliendo? ¿Para qué? ¿Para qué le exijo más? No, es que es salud, claro, es salud, se debe de exigir. Por eso que la mayor cantidad de muertos en esta pandemia son técnicos. Sí, la mayor cantidad de muertos en esta pandemia, de todos los grupos ocupacionales que atendemos directamente y apoyamos al médico en las indicaciones médicas, son los técnicos. Sí, no lo digo yo. Vean ustedes las defunciones que ha habido en plena pandemia de personal de salud y saquen sus cuentas y se darán cuenta. Está publicada en uno de nuestros
anteriores posts que hemos enviado. Entonces, ¿qué le pasa al MinSA? ¿A quién responde el MinSA? Bueno, está respondiendo a todos menos a nosotros. Ojo con eso. Está respondiendo el interés de todos menos del que le corresponde. Lo vuelvo a señalar. Nosotros hemos enviado y tenemos una cantidad de respuestas del Ministerio de Salud. Allá lo enseñé hace un momento. ¿Pero a quién responde el MinSA? ¿A quién hace el caso al MinSA? ¿A quién obedece la alta alcurnia del Ministerio de Salud? ¿A quién responde? Al técnico no está respondiendo. Entonces, ¿a quién está respondiendo? Bueno, yo creo que eso ya es notorio. Responden a otros gremios que quieren al técnico de carga carteles, responden a otro grupo de profesionales no médicos que les conviene porque viven del técnico con sus funciones en dos grupos ocupacionales, manteniéndolos como auxiliares y reportando el trabajo que ellos realizan o que nosotros los técnicos realizamos, para ser más específicos. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que debe de cambiar, pero que no va a cambiar si el técnico no entiende, no comprende que debe estar organizado, sindicalizado, federado, para poder reclamar sus derechos. Como ya hemos presentado. Perdón, está al revés. Este es un inicio. Pero ojo. Hemos tenido varios inicios. Este es el inicio de este gobierno, que esperemos que nos haga caso, porque es más social, llamémoslo así, entre comillas, ¿no? Eso es lo que yo quería señalar hoy día. Eso es lo que quería dar a conocer. No puede ser que el Ministerio de Salud nuevamente nos ha discriminado, que no le importaba absolutamente la documentación que le hemos enviado, que no le importó la cantidad de muertos técnicos cumpliendo sus funciones y enfermos técnicos, que cuando se enferman no le pagan los días. Si yo me enfermo, no pagan los días de enfermedad, sino encima nos descuentan. Señalo algo más, que hoy se está maltratando al técnico como nunca antes se le maltrató. Por esta pandemia tenemos diferentes denuncias. Diferentes denuncias. Pero como estamos en pandemia, el tuerto se ha hecho rey. Entonces, no puede ser. No puede ser. No puede ser que hay que ser tan inhumano, no viendo el derecho de una persona. No puede ser el maltrato. No puede ser. El estrés es peligroso. El maltrato afecta a la salud. Con defensas bajas, el personal de salud se enferma. Y para remate, el MinSA ha bajado a 7 días. Y en 7 días debes estar sano. 7 días. Yo me pregunto, ¿quién se recupera en 7 días? Pero ahora es así. Y de remate, algunos no quieren irse. Porque no quieren perder su sueldo. Porque no quieren perder su guardia, poniendo en peligro y exponiendo a otros trabajadores. Porque saben que si se van esos días, no les van a pagar. No les van a reconocer. Y para remate, nos han quitado los bonos que nos correspondían para trabajar en pandemia, que debía seguir pagando los 720, lo han quitado. Cuando la norma inicial señala que el bono COVID debe de pagarse hasta vencida la declaración de emergencia. O sea, el personal está perjudicado, el personal se enferma, lo maltratan, no le pagan su sueldo, se enferma, le quitan, no le pagan. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en el Ministerio de Salud.
Y si eso le pasa, imagínense al técnico. Imagínense al técnico. Con esa cantidad de niveles, ¿cuántas vidas hay que tener? ¿Cuándo van a reconocer? ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo van a comprender? ¿Qué esperan? ¿Que el técnico llene las calles de blanco para que lo entienda? ¿Que el técnico? Sí, de repente es correcto también. Que te den una patada en las cuatro letras para que entiendas que debes tener un sindicato. Que te sigan humillando para que entiendas que debes organizarte. Que te sigan maltratando para que comprendas de que no tienes derechos. De que no te reconozcan ni tus títulos ni nada y te pongan como STF para que te organices y tengas tu propio sindicato y defiendas tus derechos. O sea, de repente en una parte está bien, pero nosotros no estamos de acuerdo en eso. No estamos de acuerdo. Se debe considerar el personal con respeto. Se le debe valorar. Un técnico pone en peligro su vida. Tenemos técnicos que han fallecido al lado nuestro. No puede ser que se esté tratando de esta manera al personal de salud, vanguardia de una nación, que cuida a la nación. ¿Ah? Así es que, doctor Ceballos, presidente de la República, Pedro Castillo, una vez más, su gobierno, lamentablemente, nos ha discriminado. Un gobierno demócrata, social, de un luchador social, nos ha discriminado. Con su firma y con la firma del ministro de Salud, doctor Ceballos. No se ha reconocido al técnico en ninguno de sus niveles. No se ha avanzado en ninguno de sus reconocimientos. Y por último, no se le está escuchando para nada. El hecho de tener 3 federaciones y 20 sindicatos no significa de que no sea una realidad. Las verdades son objetivas y claras cuando lo es, así venga de una sola persona. La verdad es la verdad. La verdad no necesita de una multitud. La verdad es única, verdadera, objetiva y que debe de ser tomada en cuenta. El técnico está discriminado 30 años en el reconocimiento de su título de acuerdo a la ley 25.333 para que se aperturen los cargos en el Ministerio de Salud, Hacienda, a nivel que le corresponde y reconvierta sus cargos. Los técnicos que no ascienden y que no tienen títulos, pero que tienen más de 20 años, también deben ascender. ¿Qué hacen en STF? Deben estar arriba. Son 3 niveles en el salud, 5 los profesionales. ¿En qué quedamos? Cuenten cuántos tenemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el técnico sigue discriminado? Porque está desunido. Sí, sabemos que está desunido. Pero nosotros venimos trabajando. La CONTAP Chaqueta Blancas viene trabajando el reconocimiento de los títulos, de las guardias, de sus nombramientos. Y una vez más estamos ingresando con las exigencias del gobierno a un nuevo, ojo, a un nuevo pliego petitorio de este gobierno, porque ya hemos tenido anteriores que no nos han hecho caso, pero ¿saben cuál es lo anecdótico? Que aquellos que hoy están son los mismos que estuvieron ayer, son los mismos que estuvieron el año pasado, son los mismos que estuvieron en el gobierno, son los mismos. Así es que esperemos que el gobierno tome la razón y nos escuche. Esperemos que los técnicos, compañeros y colegas egresados de instituto a nivel nacional y todos los técnicos que pertenecen a la 28.561 se organicen también en sindicatos y federaciones para presentar no solo a 3, no solo a 6, sino a 24 departamentos lo que nos corresponde realmente. Ya basta de ser peones. Ya basta de ser materia prima de otros. Ya basta de ser usados. Nosotros también cumplimos indicaciones médicas. Que quede claro. Tenemos funciones específicas. Que quede claro. Se debe delimitarla, respetar. El bachillerato ya se debe de dar. El colegio también se debe de dar,
Las jefaturas también se deben de dar. Espero que este llamado a tomar conciencia realmente pueda calar como un hincapié a nivel nacional y todos los técnicos se pongan de pie para defender sus derechos. Porque es necesario que el técnico asuma su responsabilidad y juntos logremos realmente que nuestros derechos sean escuchados. Así es que tomemos conciencia. Muchas gracias, les agradezco a todos los técnicos que hoy en día más de 20 sindicatos están con nosotros, confiaron en nosotros. No ha sido nada fácil y aún todavía no es fácil. Nacimos gracias a Juan Manrique Salas, a nuestro malogrado primer dirigente nacional, delegado nacional Pedro Zafra Becerra, primer secretario general del Hospital Víctor Larco Herrera, olvidado hospital psiquiátrico, abandonado hospital psiquiátrico por el Ministerio de Salud. Nacimos hace 5 años atrás. Hoy nuestro trabajo, gracias a Dios, el esfuerzo, ha logrado dar a los técnicos más de 30 sindicatos a nivel nacional en diferentes departamentos del Perú. Ha logrado dar la organización de 3 federaciones departamentales, regionales, netamente de técnicos. Hoy se viene trabajando en otros departamentos la conformación de la unidad del técnico en la defensa de sus derechos. Eso debe de continuar, eso no se debe de detener. Y una vez más, estamos dejando en claro que tiene que haber una reforma de los niveles del técnico. O lo reforman como en el MINSA, a 5 niveles, o lo reforman como en el Salud, a 3 niveles. Porque ya es tiempo que exista una sola normativa del trabajador de salud. No puede ser que existan diferentes normativas. No puede ser. Misma función, misma remuneración, señala la OIT. Acá no se da. No hay reconocimiento de nuestro título, no hay reconocimiento en su trabajo. Es como si no existiéramos. Todo el mundo se está aprovechando de nuestras funciones y eso no puede seguir así. Esperamos la corrección, esperamos que se nos tome en cuenta y los mismos funcionarios, que lo son siempre, que están ahora en este gobierno, no se hagan de la vista gorda, pues, ¿no es cierto? ¿No? Creo que más claro no puedo ser, con todo respeto. Por supuesto, como siempre, respetos guardan respetos y nosotros somos los más respetuosos de todos los que venimos trabajando a nivel nacional y ustedes lo saben, en las protestas que hemos tenido, lo más respetuosos que hemos manejado nuestra organización al frente del MINSA. Bueno, yo creo que quedó ahí, muchísimas gracias, sé que viene un partido, Dios nos ilumine nuevamente, todo vaya bien, les agradezco por todo, pero la unidad debe continuar. Chaquetas Blancas tiene que avanzar. Se tiene que lograr, imagínense, ¿no? Si son 20 a 10, tenemos más de 200 dirigentes a nivel nacional. Gracias a Dios, defendiendo y sustentando lo que hoy estamos señalando. CONTAP Chaquetas Blancas, adelante. ¡Viva la CONTAP! Dios les bendiga.